Lo que a mí me gusta es la, como dices, la dinámica. O sea, Venditti, me queda claro que cuando no estás siguiendo la historia de alguien más, es bueno escribiendo. O sea, tiene, hace su chamba. De hecho, ya ves, bueno, lo mencionamos antes. Y yo lo mencionaba cuando estaba con su run del renegado, porque precisamente había mostrado cosas como con lo de Godhead, donde el güey se nota que entiende. El güey, para jugar con cosas cósmicas, sabe hacerlo, y lo más interesante es que no se aboraza. Es en el sentido de que tengo una historia que te la voy a contar en 20 años. No, y mi historia es para 4 números, para 4 números. Si es un one shot que he hecho, por ejemplo, en el anual de número 33 de Hal Jordan y los Green Lantern Corps, tenemos dos regresos muy interesantes, y uno de ellos es el juego con las personalidades, ¿no? Que... compartimos en Twitter hace unos días el GIF donde se ve. Compartimos hace unos días tú conmigo y yo contigo. Sí, entre nosotros. Ustedes no están agregados. Bueno, si me siguen en Twitter, ahí lo pudieron haber checado. Precisamente parte de la dinámica que está entre Hal Jordan y Kyle Rayner, el mejor Green Lantern de todos, ¿no? Hasta el traje está bien pinta. Exceptuando porque todavía no le quieren agregar arreglar el logo, ¿no? Pero parte de lo que mencionabas es, se entiende que los dos están trabajando, los dos echan carrilla amistosa, y en serio quieres ver un body comedy cop en el espacio con ellos dos. O sea, ya ni siquiera supieron qué hacer con el negro, que se me olvidó el nombre. Jon Stewart. Con Jon Stewart lo decidieron mandar a Comedy Central. Ah, no, ese es el otro Jon Stewart. Sí, hacer sí, el show. Sí. Y el güey es demasiado chingón, en el sentido de que no lo puedes tocar. Mucha gente lo ubica porque fue el Green Lantern de la serie animada. De hecho, no. Yo creo que más bien lo que están haciendo es tratarlo de redimir y darle cierta... El peso que... Cierta seriedad, sobre todo por la cuestión militar. Recordemos que en Estados Unidos, si eres militar, es realmente eres respetado, ¿no? Como aquí. La cuestión es que ha cambiado tanto, le han hecho tantos retcons a Jon Stewart. Recordemos que Jon Stewart originalmente era un Black Panther. Estaba en Wakanda. Algo así por el estilo. O sea, ¿todos los negros vienen de allá? Probablemente. Ajá, pues, bueno, ahorita te cuento. Es para el... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Código existencial o... ¿Cómo se llama el otro podcast? ¿De esos 600 podcasts que tienes? ¿Riesgo existencial? Esa madre es para... eso de la... ¿De dónde salieron la raza humana? Va para ese podcast. No. Honesto, originalmente era Black Panther. Después de ser un Black Panther, decidieron hacerlo arquitecto. Y hasta el New 52... Fue cuando lo hicieron... No, previo a eso era militar. En Rebirth todavía no era militar. En Rebirth era arquitecto. No, antes, porque incluso en el Rebirth... Antes eso te lo menciona, por la serie animada. Ojo, no. Es que ahí era donde estaba la diferenciación entre la serie... Explícame, por favor. Entre la serie animada y los cómics. Ajá. Y del Rebirth que estoy hablando no es del Rebirth de este. Sino del Rebirth de Hal Jordan. Green Lantern Rebirth, ¿no? En ese todavía te ponen que es arquitecto porque hasta lo menciona en el hecho cuando están peleando contra Parallax, cuando se forzó en el enanito en Gantet, que dice cuando John construye algo puedes verle hasta los tornillos. Hasta los tornillos, exactamente. Hasta ahí Jon Stewart todavía era un güey que todavía vivía como debe ser, con miedo a Batman. Como debe ser. Que el golpe que le da Hal Jordan a Batman en esos números, así como que, güey, eso fue fanservice bien cabrón. Y que después se lo regresa en el número 7, ¿no? De Green Lantern. Pues sí, acá nosotros en privado, güey, te di chance porque acababas de regresar. Exactamente, el primero es gratis, güey, y el segundo ya te va a costar. Que de hecho es la frase que repiten como mil veces, ¿no? Hasta en el Batman Punisher, así que lo dice. No Punisher Batman, porque fue Marvel. Pero, como dices, en las caricaturas era un marín. Exacto, ahí es donde te empiezan a crear no la diferenciación, sino deciden explotar eso. Recordemos que en el Justice League Unlimited, que es concretamente donde lo explotan más, aunque él ya había estado desde la primera encarnación, sí. Tenías que darle más personalidad y construirlo, porque el arquitecto era como que no blandengue, pero no le daba tanto peso para que él fuera considerado una de las piezas claves del Justice League. Exactamente, de hecho, durante todo el run de Ron Mars en Green Lantern, que es cuando crean al mejor Green Lantern de la historia, es cuando es arquitecto y Kyle le diseña el logotipo de Shining, Shining Light, que así se llama la firma de arquitectura. Shining Light de Rolling Stones. Algo así por el estilo. Y curiosamente era cuando estaba casado con Marianne. No Marianne, sino Marianne, que era una Darkstar. Que era cuando. Ahí, como que más o menos en esa parte de la historia, antes de que. Recordemos que Jon Stewart se queda paralítico luchando contra un hijo de Darkseid, un hijo bastardo, Graven. El hijo bastardo de Darkseid, cuando es líder de los Darkstars, los Darkstars que eran esta corporación Chaira, que por cierto ya vienen de regreso los controllers en este número del que estamos hablando, se queda inválido
pero ahí es como que el primer hint de, mira, este güey es el güey de la experiencia después de Hal Jordan, ¿no? De por alguna razón los Green Lanterns de la Tierra son los más chidos. Que de hecho, si no eres Abin Sur o Sinestro, o sea, eres de la Tierra, eres fregón, ¿no? Un detalle nada más ahí, porque recordemos que por la época de la crisis ya se había establecido a Jon Stewart como el guardián de Mosaic. Sí, de hecho, sí, no, eso es después de Zero Hour. Sí, según yo fue previo, fue después de las crisis y antes de Zero Hour, ¿no? No, porque cuando... Ah, ya, porque cuando llega, sí, precisamente tienes interacción con Kyle, cuando está como que revisando los Green Lanterns que estaban en activo, que eran básicamente Jade y Alan Scott. Sí. Bueno, Jade porque quería verle la luz verde. Exactamente, y ahí Green Light. Exactamente. Ajá. Pero cuando en Crisis on Infinite Earths, es cuando Guy Gardner, eso, se convierte oficialmente en Green Lantern, porque hay una facción. El antimonitor pone en animación suspendida, más bien hace prisioneros en un campo de antimateria a todos los Guardians para que no interrumpan sus planes de conquista multiversal. Esa facción que ya había tenido problemas de que no, necesitamos ser más proactivos, cosa que los Guardians nunca querían ser, es la que le dice, güey, tú eras, ya renunció Jordan, banda de mariquetas como siempre. Aquí quieres ser ahora sí el Green Lantern. Sí, yo soy. Pero previo a eso, los Guardians ya le habían dado una vez. Ya renuncia, ya no quiere ser Green Lantern. Le dan la sortija del 20, y el lugar del 2814 a Jon Stewart. Llega la crisis, revienta la batería central, se van a hacer niños con las amaronas. Ajá. Y es cuando empieza el gran volumen de Gerard Jones y Pat Broderick, con ese arco genial que se llama Road Back Home, que es cuando el Oldtimer, que es el único Guardian que se había quedado en esa dimensión, precisamente para los Green Lantern Corps, se salen de Oa, llegan a la Tierra, quedan como 8 nada más, que estaba Cat Matui, Jon Stewart, Gilo, Wok Salak, Tomari ya lo habían matado. Había como Aricia, que en ese entonces era la pareja de Hal Jordan. La chica ilegal de 3.000 años, ¿no? No, 13 años con un cuerpo de 21, porque ella hizo... Es algo que compartía, que tienen en común ella y Guy Gardner, utilizando el anillo para cambiar su fisonomía. O sea, el anillo de la sortija, el Power Ring. Sí, aclarando un poco. El Power Ring de Guy Gardner, él lo usa para hacer como sus ejercicios isotécnicos, isotónicos. En vez de usar la bombita de Andrés García. Él usa para generar músculo. Y Aricia lo usa para verse más grande, para poder ligarse a Hal Jordan. Sí, sí, sí. Oye, dos comentarios express. Lantern Shore. Donde se ha visto eso, sí, ¿no? O sea, en Beverly Hills, 2814, ¿no? Algo así por el estilo. Porque, por ejemplo, ahorita hablamos de Jon Stewart cuando estuvo paralítico, hasta que Kyle Rayner le rehabilita la columna vertebral, ¿no? No, es Hal Jordan. ¿Fue Hal Jordan? Cuando regresa. Tienes toda la razón. Después del número 100, en el número 100, Kyle se va con... Cuando pelea con Raven, Raven lo manda al futuro y llega con la Legión. Hay una donde dice, no, es que no hay registro de que tú hayas sido Green Lantern, pero recordemos que la particularidad con los viajes en el tiempo, que cuando viajan al pasado pueden viajar del multiverso a la Earth Prime, que es lo que les ha pasado a todas las versiones de la Legión. Por eso han podido convivir con Superman o con Supergirl. Llega la Legión y le dice, no, pues es que tú no sabemos nada de ti, pero pues bueno, te vamos a regresar. Brainiac 5 lo regresa a una era en donde se suponía que había Green Lanterns, que es exactamente cuando los Corps acababan de aceptar a Hal Jordan. Los Guardians dicen, no, tú no vienes aquí, ah, qué chido, no queremos que nos digas cómo vamos a morir, llégale. Lo mandan a la era de Kyle Rayner, pero Sinestro, que estaban peleando contra él, lo empuja en el momento que están haciendo la transferencia en el tiempo, y Hal Jordan llega con Kyle Rayner. Ya. Al mismo tiempo empieza el arco, que son 6 números, que en ese era bi-weekly, que se llama Emerald Knights. Y un número era Hal Jordan y un número era Kyle Rayner, etcétera, etcétera. En ese entonces, para solucionar el regresar a Hal Jordan en el tiempo, a la era donde lo sacaron, traen a Parallax. Entonces está muy chido porque es Parallax, Hal Jordan rookie y Kyle Rayner. O sea, hay una madriza muy chida y una discusión muy chida entre Hal Jordan, Green Lantern y Hal Jordan Parallax. Dice, güey, es que ve todo esto, yo lo puedo evitar. Dice, no, güey, es que no te das cuenta que si yo no cometo todos esos errores, nunca vas a ser tú, güey. Y llega acá y le dice, a ver, par de idiotas, les voy a explicar una cosa. O sea, nos va a cargar la muca,
con las divergencias temporales, no importa lo que Parallax quiera hacer, nos va a cargar, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre los tres, con el Power Ring de los tres, Parallax manda al pasado a Hal Jordan, donde debe estar. A su respectivo tiempo. Parallax se le olvida que estuvo, que tuvo esa interacción con Kyle Reiner y con él mismo. Literalmente abrió uno de esos artilugios de los Men in Black. ¿Y para qué sirve esto? Exactamente. Así como, no era grabación, grabar, ¿no? Y se le olvida y Kyle, pero antes de irse, Hal del pasado le da algo a Kyle que Kyle no podía hacer. Los anillos, cuando existían los Guardians, cuando existían los Corps, se podían duplicar. El de Kyle no. Ajá. Pero a diferencia de no tener la debilidad contra el amarillo, ni el límite de tiempo, y ese tipo de cosas, lo cual se me hace muy chido. Pero retomando a Jon Stewart, en ese arco precisamente se aparece Parallax y le dice, güey, levántate y anda, cabrón. Ya. No, que es que tú. Llegale. Y tiene bursts de energía, pero no se puede controlar. Un pequeño detalle, porque, ok, ahí tú tienes mejor conocimiento que yo, porque yo no leí esos números de Green Lantern, sin embargo sí leí de Final Night, y en Final Night es donde creo que retoman esos paneles, y antes de irse a su muerte final, este Hal Jordan, ahí me acuerdo muy bien cómo se ve en su batita de hospital, tal cual este Jon Stewart, y empieza a caminar, y ya voltea y se desaparece Hal Jordan. Ahí fue a la par más bien de esa historia. Exactamente. Ok, mencionaba acerca de lo de las sortijas, porque bueno, ahí se ve cómo sirve para aliviar ganarlo en este caso, pero también recordemos que el musulmán después lo utilizó para hacer que su hermano se recupere, porque él tiene su visión esmeralda y otros poderes extras que se los han estado agregando. Y otra pregunta, porque bueno, ahí se ha visto que efectivamente las sortijas las pueden utilizar por otras cosas. ¿Deberíamos hacer tal vez algún día una revisión sobre las distintas facciones de los Lanterns? Porque es que ahorita tenemos a los... Y regresando al anual, se ve que los controladores, que es otra facción de los Guardians, de los Maltusanos, que originalmente se dividieron en tres, ¿no? Eran precisamente las mujeres por un lado. Las Amarons, los Controllers y los Guardians. Exactamente. Y después tienes los mismos Guardians, tenías los que hablamos ahorita en el Crisis. Luego están los... Muy bien rebelde. Sí, los Templar Guardians. Exactamente, que son los que actualmente están siendo imprisionados. Ajá, y hay otra facción muy interesante que se ha olvidado, por darle más importancia a los Seven Corps. Ajá, Seven Army Corps. Exactamente. Es que son los independientes. Hay una facción, son como 4 o 5 Guardians que se dieron a mandar al carajo a todo mundo. Y curiosamente había un... ¿saben las leyendas irlandesas? Allá por los Highlands donde tú andas. Allá por mi rumbo. Exactamente. ¿No? Allá por tus tierras, por tu terruño. Que uno de ellos se llama Percival. Ajá. Sí, todos sus constructos son... Medievales. Medievales, exactamente. Y ahí te dicen que esta facción de Guardians se ocultaron en los planetas más importantes para el multiverso. Percival lo ves la primera vez en una gran historia de John Byrne, que se llama Gantz Save, que está hecha por... él la dibuja y le escribe la Renivel, que es el del Anillo de los Nibelungos. ¿Ah? Entonces son, por ejemplo, están los Controllers, que ellos lo que, como su nombre lo indica, era controlar bajo lo que pase. Ellos, en varias historias de la Legión de Superhéroes, con De Polevitz, ellos son los que hacen al Sun Eater. ¡Órale! Y de hecho, es como dicen, no, pero es que tú nos quieres decir, no, es que el Sun Eater yo sí lo puedo controlar. Entonces, recordemos que el Sun Eater es una aventura de la Legión de Superhéroes muy interesante, que lo único que pasa es que se muere Ferrolat. A nadie le importa Ferrolat. O sea, en múltiples ocasiones, porque ya se ha muerto y de la misma manera como en tres ocasiones. En Final Night es una de ellas. No se muere ahí, porque ahí es donde... Ah, no, ahí regresa. Ahí es donde lo agarra y Hal Jordan le dice, no, güey, tú llegale, no tienes por qué morirte. Y es donde se sacrifica Hal Jordan con el Sun Eater, ¿no? Básicamente una de las premisas de los controladores. Dos, los Darkstars eran de que, güey, están los Green Lanterns, pero nosotros no tenemos acceso a esa energía. Y todo el rollo de los Controllers es queremos tener ese nivel de energía, que es por lo que sale, y es donde la riegan durísimo. Llegan a Okara, que es donde está Larcy Bliss, y se supone que los Controllers querían, o era su plan originalmente, controlar la energía anaranjada. No les importaba que ni siquiera tenían idea los idiotas que para dónde iban y nada. Se háblele, salud. Y otra vez, sí, cómo no. Por cobrar ahora. No sabían ni para qué querían la energía, ni qué tipo de energía era, ni qué parte del espectro era la anaranjada. Pero decían, en Okara, ahí es. Que Okara, ahí a mí en lo personal no me gustó que hayan involucrado a Okara dentro de todos los planes que se pudieron aventar.
agarraron una parte de Titans, de George Pérez y de Mark Wolfman. Uh-huh. Y ellos, O'Kara, no podían entrar los Green Lanterns por un acuerdo con los Warlords de O'Kara. No porque ahí estuviera el Arcipes. Y O'Kara, sí, era una luna. Y en las cavernas subterráneas, las cavernas externas, estaban toda la realeza de ese sistema que es Vega, ajá. Toda la realeza iba a entrenar con los Warlords. Estamos hablando de Blackfyre, de Starfire, de Primus y de, se me va el nombre de la princesa que era de los Omega Men. Okay, o sea, todos los Omega Men y todos los reyes así chidos de ese sistema solar iban a entrenar con ellos. Por eso los Green Lanterns era, ok, ahí tú estás ayudando, sí, está chido por todos ustedes. Aquí no vamos a este sector no entramos nosotros. Que de hecho, la princesa que mencionas, cuyo nombre no recuerdo para variar, la retoman en los Omega Men de Tom King. Exactamente, y junto con Primus. Uh-huh. O sea, son exacto. Los, Tom King retoma los Omega Men originales. Es correcto. Tigor, Desdemona y Persephone, no, era Kael. Demonia, eran Demonia y otra que era una como Arpis. O sea, Nimbus, Tigor, o sea, personajes bien intrascendentes, pero bien chidos cuando son bien manejados. Digo, toda esa parte y la cuestión con Jon Stewart es que cuando él era parte de los Dark, retomando nuevamente, cuando él era parte de los Dark, le dan así como, tú eres el líder. Para crear esa congruencia con las caricaturas, con el respeto a las Fuerzas Armadas y que ya habían mencionado en las caricaturas que era un marín, era un Navy SEAL marín, creo que así no existe. Es cuando deciden conjuntarlo, hacerle el reto. Ay, sí, cuando era joven era muy rebelde y después decidí estudiar arquitectura, pero mi verdadera vocación estaba en el Army, ¿no? Sí, porque es bastante consistente cada uno de los procesos. Claro, los tres tienen que ver totalmente, ¿no? De hecho, me da más sentido de que, después vi que el mundo era real, me tuve que ir a Vietnam y ya cuando regresé me hice arquitecto porque no quería vivir con la guerra. Pudo haber mejores maneras de hacerle ese reto. Pero ahorita para darle ese nivel de... Más bien yo creo que para evitar cualquier problema con que es que Hal Jordan es el más grande y es el líder y bla, 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 bla. Como ya vimos en Hal Jordan en Green Lantern Corps, el anillo del Power Ring de Hal es muy su bronca porque él solo es tan chingón que siempre es fiel. Pura voluntad. Exactamente, de no hacer nada. Pero yo creo que es para evitar el... Es que... Ya explotamos mucho a Hal Jordan. Y si te das cuenta, a raíz de que es Jon Stewart Lantern Leader, que Corps Leader, así que le dicen, porque así se tienen que referir a él, la parte bien mamila, es que lo explotan muy poquito. Él ya no interviene activamente en muchas aventuras, más que en las que él considera que ya está aburrido y que es a la que puede con la chamba, ¿no? Que también es parte, y yo creo que con esto terminamos, no hay más 15 minutos. Exactamente. Más. Porque también es parte, y Jones fue el que lo empezó a establecer, dale su espacio y su lugar a cada uno. La dinámica que particularmente está en este momento, y es con lo que empezamos, entre Kyle y Hal Jordan, es muy buena. Bien interesante, sí, es muy chida, pero ahorita precisamente en Hal Jordan y Green Lantern Corps hicieron otro retcon, pero ahora con Guy Gardner. Recordemos que Guy Gardner originalmente, bueno, él era linebacker de los Wolverines de Michigan, de la universidad. Terminó y decidió seguir su carrera como... profesor de educación física. Social counselor. Ah, bueno, pero que iba relacionado. Y de ahí, no, de hecho, en Emerald Dawn, él es el primer consejero que llega con Hal Jordan con Senna. Así que, eres alcohólico. Y no, es que yo sé lo que se siente traerla por dentro, la frustración. Y después de ahí se vuelve profesor de educación física. Es cuando tienen el accidente, él queda en coma. Se va a otra dimensión donde llega Carlimbo, que después está mirando con Hal Jordan. Y se pierde ahí. Cuando regresa, pues regresa ya como el obnoxious selfish que nadie tolera. Y ahorita resulta que no, que ya era policía en Baltimore. O sea, son de esos retcons que... Ese creo que viene en cierta medida desde Hora Cero. ¿Por qué no estamos acordando tanto de esa época? Porque recordemos que tiene una rivalidad con su hermano mayor, porque él viene de una familia de policías. Militia. Ajá. Así se llamaba el villano. Cuando, Quorum se llamaba. Chafísima, cuando era warrior de esa raza espacial. Pero desde ahí era... Buldariano. Él viene de una familia de policías. Exactamente. Entonces es como para rematarle. Y que por eso el papá y el hermano no lo querían, porque no, es que yo voy a educación física y voy a ser consejero social. Es bla, un bla, gallina, bla. Gardner. Exactamente, sí lo es. Pero y el hermano me encanta por la burla, ¿no? ¿Militia? ¿Melissa? No, Militia. Ah, Melissa, sí, o sea, eso es ok. Y es exactamente cuando está toda la bronca con Major Force y Kyle.
después de que de Woman in the Fridge, The Girl in the Fridge, Girlfriend in the Fridge, que ahí es donde Kyle, es bien importante esa parte, ese número, porque ahí es donde Kyle define, yo no me voy a matar, yo no voy a ser, porque eran los superhéroes que estaban de moda, el superhéroe que mata, el superhéroe de Mermation, Massacration, Decimation. El vigilantismo. Exactamente, y Kyle dice, no, ser Green Lantern es para otra cosa, necesitas valores más altos. Y es cuando Guy Gardner dice, ¿sabes qué? Pues yo soy Warrior, a mí me vale madre, y yo si lo voy a matar es mi hermano y lo mato cuando quiera, ¿no? Y mata a un robot que se hacía pasar por su hermano. Exacto. Afortunadamente para que no tenga cargo de conciencia y se vaya a hacer su propio bar. Exactamente, ya a Major Force. Bueno, pero el Major Force lo matan cada 15 números. Major Force es inmortal. Por eso mismo es como el Captain Atom, nomás en lo que se vuelve a recuperar. Que cae cuando cierran ese arco, ese volumen, ese volumen 3, creo que el 2 o el 3, no me acuerdo cuál es. Está bien chido. Porque para cerrar, regresa Ron Mars, que fue el que abrió el arco de Kyle, contra Major Force, con la misma historia de que quiero tu Power Ring, güey. Porque el Quorum quiere tu Power Ring. Entonces convence a Kyle, maté a tu mamá. Y dice, no es cierto, güey, era un maniquí en el refrigerador, güey. O sea, estabas tan encabronado que ni siquiera te tomaste el tiempo para verlo. Le quita la sortija. Llega así como, ay, no, ya vi la luz, no es cierto, estás bien idiota. Le saca un ojo con un vidrio, se pone nuevamente el anillo y dice, güey, nunca te voy a poder derrotar, pero yo sé cómo te voy a neutralizar, lo degolla. Y pone la cabeza con pensamiento y todo funcional de Major Force en una burbuja y el cuerpo lo deja tirado y manda la cabeza a la muca, güey. Y eventualmente lo vuelven a rescatar. Y, pero eso está bien chido porque ahí es donde Kyle se va al espacio. Y es cuando se vuelve a Ion y empieza todo ese rollo del Final Crisis y de... Sí, que fue donde salió el New Universe, que es la historia de Ryan Coy y Martian Manhunter, Shazam, cuando ya trae el traje blanco, el Capi Marvel, todo ese rollo. Y son esas cosas bien importantes que ahí es donde te das cuenta, uno, por qué es necesario un Kyle Rayner en los Green Lantern Corps, por qué es el mejor Green Lantern con o sin los Green Lantern Corps, y la necesidad de la frescura, ¿no? Sin perder por los valores por los que habían hecho los Green Lanterns. Y nada más para rematar, y ahora sí ya terminamos, recordemos que cuando se hizo lo de Multiversity, cuando se establece la propia tierra en la cual existían esos personajes, es donde ves que no son redundancias, sino es simple y sencillamente otra generación de héroes en la cual estaba el mismo Kyle. Exactamente.